Comenzamos hace unas semanas atrás, Pablo comenzando él a presentarse quién era él, el propósito, el cambio que Dios ha hecho en él. Y la semana pasada él llega a un punto en Romanos donde dice: "No me avergüenzo del Evangelio". En otras palabras: Estoy sumamente maravillado, orgulloso, emocionado por este Evangelio que ha transformado mi vida. Eso es lo que Pablo estaba diciendo: Porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. ¡Wow! Pero llegando a los versículos que hoy vamos a comenzar a estudiar, esta es la primera parte. Este, eh, vamos a ver parte 1 y parte 2. Él, como que después de esta gran emoción del Evangelio. Entonces entra a comenzar a decirnos por qué necesitamos el Evangelio. Y hoy vamos a estar en Romanos de los versículos 18 al 23 y la próxima semana va a ser parte 2 del 24 al 32. Hoy vamos a ver la razón por qué necesitamos el Evangelio y dónde estamos, dónde está la humanidad y cómo llegamos ahí. Y la próxima semana vamos a ver las consecuencias de todo esto, de por qué estamos donde estamos como sociedad, como humanidad, como, como mundo, etcétera, etcétera. Porque si vamos a tener buenas noticias, para que haya buenas noticias, tuvo o ha habido, tuvo que haber habido malas noticias. Y hoy vamos a hablar un poco de estas malas noticias en cuanto a por qué necesitamos a un Salvador. ¿Por qué tuvo Cristo que venir para salvarnos? ¿Salvarnos de qué? Si estamos tan bien como sociedad, si todo está bien, ¿por qué tendría que venir Cristo? ¿Por qué tendría Dios que dejar su Evangelio? Y claro. Los romanos, Pablo a través de la carta a los romanos nos da, les da a conocer a ellos y a nosotros también. El por qué necesitamos el evangelio. Y hoy vamos a comenzar a mirar estos versículos que nos espero en el Señor. Que pueda traer claridad a nuestra mente y a nuestro corazón el por qué estamos donde estamos como sociedad. Oremos, amado Dios yo te doy gracias por tu palabra. Gracias porque eres un Dios maravilloso, Señor. Tú no cambias. Tú eres el mismo ayer, hoy y serás con, continuando siendo el mismo por los siglos. Señor o oh Dios, gracias por tu fidelidad que permanece para siempre. Gracias por mostrarnos tu amor, fidelidad, misericordia, bondad a nosotros aún cuando no la merecíamos. Y gracias por Mostrarnos quién tú eres, tu grandeza, Señor, en nuestro corazón, en lo que vemos y también a través de las escrituras. Y por eso, Señor, reverentemente, presentamos este tiempo delante de ti para escudriñar tu palabra. Que sea tu palabra y tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones, a nuestras vidas. Señor, alumbra nuestro entendimiento para que entendamos, Señor, la verdad de tu palabra. Y ayúdanos a cimentarnos nuestra vida, Señor, en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Y que tu palabra, Señor, al sembrarla en nuestro corazón, dé fruto y transforme nuestra manera de ser. Que comencemos a vivir la vida que tú deseas para nosotros y no buscar nuestros propios deseos. Y nuestra, nuestra propia manera de vivir. Señor, ayúdame. Y usa mis labios, Señor. Para que solamente sea tu palabra, que no sea mi palabra, que no sea mi emoción, mi ideología, mis pensamientos. Señor, queremos que tú seas hablando nada más. Porque yo mismo necesito ser transformado por tu palabra, oh Dios. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Ahora, Señor, haz tú lo que solamente tú puedes hacer y que tu palabra no regrese vacía a ti. En Cristo Jesús oramos, te damos gracias. Amén. Y amén. El primer punto, mis hermanos, al que quiero llevarles es que el Evangelio revela la ira de Dios. Wow, ya de entrada, ¿no? El Evangelio revela la ira de Dios. Y vaya conmigo ahí a Romanos 1 y vamos a estar, dije, entre los versículos 28 al 23 el día de hoy. La palabra del Señor dice en el versículo 18: Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. La Biblia nos ha revelado el evangelio, mis amados, el evangelio para salvación, pero como decía hace unos momentos, para poder entender cuáles son estas buenas noticias de la que Pablo está nos está comenzando a hablar, necesitamos entender por qué necesitamos este evangelio. Porque para que haya buenas noticias, ¿cierto? Tuvo que haber habido malas noticias. Porque si no hay malas noticias, entonces ¿para qué necesitamos escuchar eso? ¿Para qué estamos aquí? Porque el hombre, el ser humano, la humanidad necesita escuchar esta verdad que llamamos el Evangelio. Pero la Biblia aprueba, vez tras vez, la necesidad que tenemos nosotros, los humanos, La necesidad de conocer la verdad, la necesidad, o más bien muestra la falta que tenemos de ser justos o de la justicia que satisface a un Dios justo, que satisface a un Dios perfecto y que satisface el estándar de ese Dios perfecto. Creo que lo hemos empezado a ver algunos domingos atrás. El estándar no somos nosotros. El estándar no, no, no ve a, a, al hermano, a la hermana para ver, bueno, es, esos son los cristianos. Porque ese es, uno, ese es uno de los errores que hoy se cometen. ¿no? Muchas personas dicen, aunque nosotros cristianos estamos llamados a ser de buen testimonio a los demás, porque ellos quieren ver a Cristo a través de nosotros. Amén. Ok. Pero también uno de los errores que se comete es que la, muchas personas, y a veces entre, entre los cristianos, Empezamos a ver y pensar que el estándar somos nosotros. Y la gente dice, ah, pero los cristianos no, ah, pero tú no eres cristiano porque ellos creen que el estándar eres tú, lo cual es una responsabilidad para nosotros. Pero al final el estándar no somos nosotros, el estándar es ser un Dios perfecto. Y como siempre hago la pregunta, ¿cómo estamos con eso? Creo que todos hemos fallado. Entonces... ¿Cómo satisfacemos el estándar que Dios tiene para nosotros? No podemos. Y como no podemos y la humanidad no ha podido, entonces toda la humanidad está bajo una justa condenación. Porque nos hemos revelado y hemos pecado y nos hemos quedado cortos del estándar de Dios. Y la justicia perfecta de Dios, también esto ya lo he dicho anteriormente, la justicia perfecta de Dios llama... A que si hemos fallado, pecado, si hemos eh, no llegado al estándar de Dios, entonces lo único que merecemos es la justa, valga la redundancia, justicia, perfecta justicia de Dios. Y la perfecta justicia de Dios dice que todo aquel que ha pecado en contra de Dios merece solamente la muerte, la separación, muerte física muerte espiritual por toda una eternidad. Pero cuando empezamos a ver esto de la ira de Dios, mis amados, y cuando empezamos a estudiarlo a través de las escrituras, la ira de Dios, mis amados, no necesariamente es una cosa mala como muchas personas lo ven. Empiezan a pensar, dicen, cuando escuchan acerca de la ira de Dios, creen que... Es esta, es Dios enojado, manifestado, porque has hecho algo mal y entonces rayos y centellas, el castigo viene sobre ti. No es así. Espero que hoy salgamos entendiendo acerca un poco más aunque no lo voy a explicar todo, el, el, el estudiar la ira de Dios es como estudiar el amor de Dios y eso es muy profundo, las dos cosas son muy profundas, no tenemos tiempo para estudiarlo todo aquí, pero espero que nos vayamos con, con una figura me, mejor acerca de lo que es la ira de Dios, que la ira de Dios al final no es mala, no es una reacción como la de nosotros, cuando hablamos de la ira del hombre, es no sé si es mala, ¿por qué? Porque está basada en qué? En, en el pecado. Está basada en el pecado, en un corazón pecaminoso. Entonces, cuando un hombre, un ser humano, se, se llena de ira, es algo malo. Pero cuando Dios se llena de ira, está basado en un corazón lleno de, de amor. Eso es importante que entendamos, cristianos. Que la ira de Dios está basada en un corazón lleno de amor. Porque la ira de Dios lo que es es la oposición permanente de Dios hacia el mal. Eso es lo que es. La ira de Dios es la oposición permanente hacia el mal. La ira de Dios es el propósito determinado de su razón y ley en contra del pecado. ¿Lo ve? En la justicia de Dios que dice que hay que castigar el pecado y aquellos que participan en él. Entonces se aplican las leyes morales de Dios y estas leyes morales que Dios ya predeterminado son las que entonces hacen que la ira de Dios se manifieste, ¿cómo? Cuando hay pecado. ¿Lo ve? No es una reacción de Dios Sino más bien por sus leyes morales establecidas la ira de Dios al ver el pecado es aquello que aplaca el pecado. Piensen en esto por un momento. Vea cómo está nuestro mundo hoy en día. La ira de Dios es la que aplaca el pecado. Quite la ira de Dios de nuestro mundo por un momento. ¿Qué pasaría a nuestro mundo? Caos total, ¿cierto? Caos total. Cada quien haría lo que en verdad le placiera como placiera cuando le placiera. Porque ya entonces ya no hay ningún estándar ni nada que aplaque la maldad. Por eso muchas veces no entendemos. Cuando las personas tienen concepto, y vuelvo a repetir, no, no puedo ahondar en mucho en estas cosas, pero quiero darle una figura general. Cuando personas preguntan, bueno, ¿por qué un Dios bueno permite cosas malas? Escuché bien la pregunta, muchas personas se preguntan eso: ¿por qué un Dios bueno permite cosas malas? No, un Dios bueno no permite cosas malas. ¿Está conmigo? Porque si un Dios bueno permite cosas malas, pues ya no es un Dios bueno, ¿cierto? No, Dios continúa siendo bueno siempre. ¿Ok? La maldad es una eh, consecuencia de qué? La maldad es una consecuencia del pecado de la humanidad. Y la, la maldad, como consecuencia, nos afecta a nosotros mismos y afecta a otros. Si ¿Sí me van a entender? Cada vez que un, un ser humano peca, lo afecta a él mismo y afecta también a alguien más. Muchas veces el hombre, un hombre eh, eh, pecador, eh, por ejemplo, alguien si tiene este, um, problemas o el pecado, practica el pecado de, eh, del alcoholismo, lo afecta a él, pero también afecta muchas veces a la familia, ¿cierto? Cuando, o oh, imagínense esos, cuando escuchamos noticias que alguien es borracho y le pega a alguien y muere la otra persona, el otro pueblo, afectó a alguien afectó a otra familia, ¿cierto? Y eso es lo que el pecado, ahora imagínense cada pecado, el pecado a nos afecta a nosotros y afecta a los demás. Es más, el pecado vino a afectar aún la tierra. Dice, pero ¿por qué hay tornados y por qué? Hermanos, todo, todo está en la Biblia. El pecado vino inclusive a afectar la tierra. Los desastres naturales no es que Dios mande, oh, ahora mira, los de justos se están portando mal, mándales un, no, no. No es así, mis hermanos. No nos confundamos. No veamos a Dios así. Al contrario, toda la maldad que existe hoy en el mundo es la consecuencia del pecado de la humanidad. Y Dios, en su bondad, su ira, está ahí para aplacar parte de esta maldad. ¿Sí me van a entender? Pero vea lo que pasa. La ira entonces de Dios es la oposición implacable de Dios a todo lo que se distorsiona o va en contra de su voluntad. Es su posición firme contra todo pecado y rebelión, mi amado. Entonces, Dios busca disuadir a los individuos, a la sociedad, a la humanidad de nuestros pecados. Entonces, ¿qué hace? Como ya él ya ha establecido eh, normas o establecido reglas de moralidad, él permite que las consecuencias de esas normas con, continúen su, uh, su, su me Fue la palabra, su trayectoria. ¿Sí me va a entender? No es que Dios no ya está establecido como las leyes físicas. Si tú empiezas a jugar con fuego y metes las manos al fuego, ¿qué va a pasar? ¿Ah? Te quemas, es una ley física. Si, ti, si tiro alguna de estas cosas hacia arriba, ¿qué va a pasar? Se viene de regreso. Es una ley de la gravedad física. Y así como se han establecido leyes físicas, que también Dios estableció esas leyes, también Dios estableció leyes morales. Si tú pecas, lo más probable, no lo más probable, sino más bien, si tú pecas, tu pecado va a traer consecuencias. Es así de simple. Si tú pecas, tu pecado va a traer consecuencia. Y la última consecuencia al final va a ser el juicio eterno, la ira final de Dios. ¿Sí? Y la muerte, la separación eterna de Dios. Pero mientras estamos aquí, el pecado tiene sus consecuencias, mis amados. Entonces Dios pero es, Persuade a, a, a través de permitir las consecuencias del pecado para que las personas se den cuenta, nos demos cuenta y así mismo aplacar él la maldad que es, continúa simplemente creciendo en nuestro mundo, en nuestra ciudad, inclusive en nuestros corazones. Y Dios ha dado a conocer que todos aquellos que cometen pecado recibirán la muerte y el castigo eterno. Y la mayor exhibición de la ira de Dios es cuando Él mandó a su Hijo Jesús. Esa es nuestra esperanza. Pero la, la mayor exhibición de su ira fue cuando Él mandó a su Hijo Jesús a tomar el pecado de toda la humanidad. Y cuando el pecado de la humanidad estuvo ahí, consecuentemente, porque ya es así establecido. Porque si Dios cambia de opinión, entonces ya no es Dios. Pero como Él no puede cambiar de opinión porque Él es un Dios perfecto, cuando ve el pecado de nosotros, de la humanidad, sobre su Hijo, consecuentemente, ¿qué pasa? La ira de Dios cae sobre ese pecado. ¿Lo ve? Y entonces, la ira de Dios viene en contra de su propio Hijo que ha tomado tu pecado y mi pecado, y entonces muere en una cruz. ¿Lo ve? Y podemos ver ahí claramente la exhibición y la relación de la ira de Dios en contra del pecado. Inclusive Jesús clama y dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Dios no puede habitar donde habita el pecado. Dios odia el pecado, mis amados tan profundamente que requiere que su justicia perfecta se cumpla. Y entonces su ira cae sobre su hijo. Pero eso es algo bueno para nosotros. Ahora, no es automático, no es que Jesús ya pagó por el pecado de todos, su sacrificio es suficiente por el pecado de toda la humanidad, pero no es automático. Sino que ahora que... Su hijo ha sufrido la consecuencia de la ira de Dios, ahora Dios pide, ok, por, porque ahora mi, mi justicia se ha revelado sobre mi hijo, ahora lo que pide Dios es que entonces ahora pongamos nuestra fe y nuestra confianza en su hijo, para entonces para nuestra salvación y nuestra redención. Y entonces salir de donde estamos y caminar una vida diferente en Él. Es así como sucede. Entonces las personas, mis amados, o la ira de Dios más bien, se revela, dice la palabra de Dios, contra toda impiedad. Todavía tenemos ese verso, el 1, el 18, perdón, primer verso. Dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Impiedad tiene que ver con la relación con Dios. Impiedad tiene que ver cuando deshonramos a Dios impiedad tiene que ver cuando no le damos a dios su lugar impiedad tiene que ver cuando le faltamos respeto a dios impiedad tiene que ver con esta relación entre tú y dios qué ha pasado en esa relación y dios dice lo que ha pasado es que no me han deshonrado se han olvidado de mí no quieren nada conmigo entonces mi ira por su rebelión entonces es manifestada pero también dice que eh, es manifestada también en contra de la injusticia. Y la injusticia no tiene que ver con Dios, la injusticia tiene que ver hacia los demás. Entonces el hombre, el ser humano, ha deshonrado a Dios, se ha apartado de Dios, se ha revelado con Dios, eh, ha irrespetuado a Dios, no le da honor y después entonces empieza a ser injusto con los demás. Entonces la ira de Dios viene a aplacar eso también. Y ahí es donde vemos manifestado el pecado. Eh, y vemos muy, muchas veces cómo el hombre ha sido injusto con los demás. Somos injustos en el hogar, somos injustos en cualquier área. Y Dios dice eso, mi ira se manifiesta precisamente por eso. Las personas toman una decisión previa dentro de sí mismos de vivir para sí mismos, mis amados, y no para Dios. Entonces, cuando se revela cualquier verdad que desafía, que desafía nuestra vida egocéntrica, entonces tenemos problemas con eso. Escuche bien esto. Porque el hombre, por naturaleza, por nuestro pecado, somos egoístas. Es acerca de mí y solo acerca de mí. Y cuando la verdad se revela que va en contra de nuestro egocentrismo, la reacción natural del ser humano es tratar de aplacar o hacer a un lado esa verdad que me va a afectar a mí o mi manera de pensar o mi manera de vivir. ¿Lo está viendo? Entonces comenzamos a sofocar deliberadamente esa verdad, mis amados, buscando nuestros propios razonamientos, nuestras propias excusas para cometer el pecado y comenzamos a negar la verdad. Eso es importante. Hoy yo oraba, mis amados, para que Dios nos, de, nos ayude a entender estas cosas. Hay bastante teología en cuanto a esto. Eh, cuando la verdad es revelada a nosotros, cuando la verdad de Dios, la verdad de Dios siempre está ahí, pero cuando la verdad de Dios nos confronta, el ser humano comienza a, a, a suprimir la verdad, a hacerla a un lado, a buscar, a razonar, buscar excusas para entonces justificar nuestra maldad. Yo estoy bien, los demás están mal. ¿Sí van a entender? Esto pasa desde, desde el hogar. ¿Por qué peleamos los matrimonios? Porque yo estoy en lo correcto, ella está en lo incorrecto. Y ella dice lo mismo. Nuestros hijos, ¿por qué peleamos con nuestros hijos? Porque yo estoy en lo correcto, ellos están mal. ¿Y qué dicen nuestros hijos? No, yo estoy en lo correcto, usted está mal. Y así se expande y razonamos y nos excusamos, etcétera. Y la verdad entonces viene la verdad de Dios y la verdad de Dios es evidente y, y es, está abierta. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacen las personas llenos de maldad? Buscan maneras de ocultar la verdad acerca de Dios también. Aunque conocen la verdad. Muchas veces somos injustos y en nuestra injusticia comenzamos a restringir la verdad. Restringir la verdad, mis amados, significa que tenemos el conocimiento de la verdad, pero lo queremos reducir o limitar en nosotros mismos y en los demás. Y entonces, cuando eso empieza a pasar, la ira de Dios se manifiesta. Y vuelvo a repetir, no es que Dios diga, oh. Ahí va el castigo. No, así no trabaja la ira de Dios. La ira de Dios trabaja en el vehículo de las leyes morales que Él ya ha establecido. Y cuando Él ve la maldad, la ira de Dios es manifestada para aplacar la maldad. ¿Lo ve? El Evangelio revela, número dos, el Evangelio revela la evidencia de Dios. Vaya conmigo a su Biblia, versículos 19 y 20. Dice, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado de manera que ellos no tienen excusa. Yo creo que usted vaya, a medida que vamos explicando esos versos, usted, yo creo que usted vaya viendo lo que está sucediendo. Porque la figura que nos empieza a pintar Pablo es un descenso del ser humano. ¿Sí? Dios lo creó perfecto, cayó en pecado, pero después de caer en pecado, aún continúa un descenso todavía hacia peor. Porque, porque el hombre en su naturaleza no va a buscar, por, naturalmente no va a buscar a Dios o no va a buscar hacer lo bueno o mejorar. Hermanos, no podemos. Quizás como cristianos, a través de la obra del Espíritu Santo, estemos caminando ahora hacia allá. Pero alguien que no tiene una relación con Dios, que no tiene al Espíritu Santo morando en sus vidas para, para que Él lo transforme, lo más probable es que esa persona siempre esté en descenso en su manera de vivir. Como vemos en los versículos 19 y 20, dice que, que la revelación de Dios o el argumento de Dios no está oculto, Cierto sino ha sido revelado. Y si ha sido revelado, ¿por qué toda la humanidad no es cristiana hoy en día o sigue a Dios o tiene... Uh, uh, eh, trata de vivir de, de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué no? Porque la humanidad han rechazado a Dios, como tú y yo lo estábamos antes. Yo rechacé a Dios a mis 13 años. Y el versículo 19 nos afirma que que dice que han conocido acerca de Dios y es evidente. ¿Es evidente dónde? Dentro de ellos. Acampemos ahí por un momento. Porque la Biblia dice que es evidente dentro de ellos. ¿Ustedes creen que la Biblia es la verdad de Dios? Si la Biblia dice que es evidente dentro de ellos, lo más probable y lo ver la verdad es que es evidente dentro de ellos. ¿Está de acuerdo conmigo? Porque si no, si no es así, entonces esto es una mentira. ¿Cierto? Pero como sabemos que es la verdad de Dios, Dios nos está diciendo que Él ha venido a revelarse a los hombres, a la humanidad, ¿cómo? Comenzando, ¿dónde? Dentro de ellos. Entonces, hay una revelación de parte de Dios al ser humano. No afuera, no en lo externo, no a través de las escrituras, no porque alguien te dijo, no. Todo hombre, todo ser humano tiene una conciencia de que hay un Dios, mis amados. Dice la palabra de Dios que Dios puso la eternidad en el corazón del hombre. Desde que nació y empieza a crecer, el hombre tiene una intuición acerca de Dios, mis amados. No nos tienen que decir. No nos tienen que decir acerca del bien y del mal, ya hay algo que nos lo dice, ¿cierto? ¿Quién estableció eso dentro de nosotros? ¿Quién nos dice qué es malo y qué es bueno? Dice que Dios se reveló a nosotros, a la humanidad, a los hombres. Hay una evidente, hay una evidencia dentro de nosotros, mis amados, en el ser humano acerca de quién Dios es. Pero qué pasa? Dice la Biblia que hemos restringido esa verdad. Wow, esa restricción de la verdad, mis amados, es perversa porque la humanidad no lo hace en ignorancia, porque en nuestros corazones, en nuestra conciencia, sabemos que hay un Dios, hay un conocimiento de Dios, mis amados, de quién Él es, de cómo es Él. Quizás no lo conocemos a profundidad como podemos ahora conocerlo a través de las escrituras, pero es obvio que en el hombre, en el corazón del hombre, en cada persona, hay un testimonio acerca de quién es Dios. Cualquier ser racional, mis hermanos, conoce, tiene un conocimiento acerca de Dios. Y cuando este conocimiento está en el hombre, Comienza entonces una revelación interna, primeramente, a través de nuestra conciencia. Por eso decía que nadie nos, nos enseña acerca del bien y del mal. Pero también el verso dice que no solamente Dios nos se ha revelado en cada ser humano internamente, sino también se ha revelado externamente. ¿Cómo se ha revelado externamente? Dice: porque desde la creación del mundo, dice, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. ¿Qué acerca de eso, mis amados? No solamente tenemos una evidencia de Dios interna, pero tenemos una evidencia de Dios externa. No solamente lo percibimos en nuestros sentidos, sino también lo podemos percibir en la naturaleza creada. Cada persona tiene el conocimiento de Dios de una manera consciente y, de una, y a la vez de lo que vemos en la creación. Podemos ver en la creación los atributos de Dios. ¿Cómo pasa la lluvia? Está lloviendo el día de hoy. ¿Por qué pasa la lluvia? ¿Cómo pasa? la biblia no lo explica el por qué y para qué la biblia la perdón la lluvia tiene un propósito en la tierra la naturaleza nos muestra mis amados el poder ¿Quién es dios el poder de dios la inteligencia la sabiduría de dios los detalles intrincados la creación revela mis amados el orden la belleza de dios el control que él tiene sobre estas cosas y a pesar de que es una revelación general, mis amados, es más que suficiente para tener conciencia de que hay un Dios. Y después tenemos, por supuesto, la palabra de Dios, en donde podemos ver ya desde una revelación más personal y profunda acerca del amor, perdón, la vida eterna que Dios nos ofrece, la gracia de Dios, la misericordia. Muchas personas, por supuesto entre ellos científicos, dicen que no hay Dios, no hay Dios. Que todo esto, las maravillas que vemos en la naturaleza, que el universo que vemos, las estrellas, los planetas que existen, dicen ellos que simplemente pasó por casualidad. Mire, para creer eso hay que tener mucha fe. ¿eh? para que se diga que pasó por casualidad. Porque al usted ver los billones de estrellas que existen en el universo, las diferentes galaxias que se han descubierto, cuando usted simplemente ve aquí en la Tierra el día y la noche, ¿cómo eso sucede, mis amados? ¿Sabe cómo sucede? Porque la Tierra gira a través de un eje. ¿Quién diseñó eso así? ¿Quién diseñó los tiempos? ¿Las estaciones? ¿Por qué tenemos invierno, verano, primavera, etcétera? ¿Cómo sucede eso? Porque la Tierra está inclinada de cierta manera para que podamos experimentar esas cosas y ayuden en sí a la Tierra en que vivimos. ¿En serio? Que pasa simplemente por casualidad. Un, las aves viajan de un país literal o de un continente literalmente a otro continente. Escuche bien, yo estaba leyendo mientras estudiaba esto, no me acuerdo el nombre del, del pájaro, pero es un pájaro en Europa, que existe en Europa. Y este pájaro da sus crías en Europa, ¿ok? Y cuando llega el tiempo los adultos, los pájaros adultos, levantan vuelo y se van y empiezan a volar y a volar, pero dejan sus crías ahí porque todavía están pequeños. Y se van y terminan en una área de África. ¿Ok? Y, con, y, segu, y seguí eh, estudiando y leyendo el artículo. Y después llega un momento en que la cría crece, empieza a crecer en las próximas semanas, par de meses. Y entonces la cría levanta vuelo, y usted no lo va a creer, pero científicamente está ahí comprobado. La cría llega a juntarse donde están el resto de las aves, o sea, sus padres. ¿Cómo sucede eso? ¿Casualidad? No, mis hermanos. El sol está a una distancia de la Tierra de una manera que nos dé suficiente calor para no congelarnos, ¿sí? Pero no tan caliente para que no nos calcinemos, ¿cierto? ¿Quién hace eso? ¿Quién mantiene el sol encendido? ¿Por qué la Tierra está específicamente en el lugar donde está en la galaxia? Tu corazón late, va a poder latir. Está diseñado para latir de 70 a 80 años sin problema. Entiendo que muchas veces algunos tienen problemas de corazón por diferentes circunstancias. No es porque Dios lo crea así. Dios hace las cosas perfectas. Y está diseñado para latir 70, 80 años constantemente sin perder el ritmo. Y tener, diferente, y tener suficiente pausa entre cada latido para regenerarse. El hígado se regenera solo. O sea, ¿estamos en serio de que decimos que todo esto es una casualidad? La lengua. Hay entre dos mil, ¿cómo se dice? Taste buds papilas gustativas, gracias. Tenemos entre dos mil, dependiendo qué tan grande tienes la lengua. Pero hay entre dos mil a ocho mil papilas discutivas, discutivas, gustativas, papilas gustativas en nuestra lengua para que entonces podamos saborear los diferentes sabores cuando te vas al restaurante, cuando sales de la iglesia. Y entonces, y luego tenemos un cerebro que procesa esos sabores para saber qué es. Y la lengua se dobla de cierta manera y tiene la flexibilidad para crear palabras que tú escuchas en estos momentos y que tu cerebro procesa para entender el mensaje. No lo sé. Toda esa complejidad, mis hermanos, no es un accidente. Algunas personas dicen, no hay Dios, pero el diseño de la creación apunta al maestro diseñador. La sabiduría de Dios es claramente observada, mis hermanos, en las obras de su creación. La obra de Dios es la naturaleza en la que nosotros podemos ver, observar y vivir. Y habla tan fuerte acerca de la existencia de Dios. Pablo termina diciendo de manera que ellos, ¿quiénes son ellos? Nosotros, la humanidad, de manera que ellos no tienen excusa. ¿Lo ve? Pero qué pasa? Entonces a este punto debería de cambiar el, lo, el, el, los versículos de decir y por eso el hombre se acerca a Dios y le glorifica y le honra porque ha reconocido que es Dios, ¿cierto? Pero no pasa eso. Sino más bien vaya al texto conmigo y el tercer punto es el Evangelio revela el rechazo del hombre. Versículo 21 dice, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón. Fue entenebrecido. Wow. El texto continúa exponiendo, mis amados, ese descenso del hombre. No solamente se niega a actuar en este conocimiento que Dios ha puesto, número uno, dentro de sí, número dos, en lo exterior, y hoy en día, número tres, a través de su palabra. Y sin embargo, a pesar de tener este conocimiento acerca de Dios y su verdad, y siendo que el hombre ha sido diseñado para originalmente para adorar y tener una relación con Dios, más bien dice el texto que ha menospreciado a Dios, ha pervertido la adoración hacia Dios para convertirnos entonces ahora en idólatras. ¿A quién estamos idolatrando cuando quitamos a Dios? A nosotros. Comienza con nosotros mismos. Entonces, Dios, eh, perdón, el hombre rechaza a Dios y quita a Dios del lugar que le corresponde. Saca a Dios de su vida. Mire, para que el hombre pueda pecar a gusto, en paz, sin que nadie lo esté molestando, necesita sacar a Dios de la ecuación. Por eso cuando una persona, cuando quieres tratar con una persona acerca de su pecado y está renuente, lo más probable es que hace mucho tiempo él sacó a Dios o ella sacó a Dios de su vida. Porque el Espíritu Santo nunca te va a dejar pecar tranquilamente, mis amados. Si tú quieres llegar a pecar tranquilamente, vas a tener que sacar a Dios de la ecuación, de tu vida. Entonces el hombre tiene el conocimiento de Dios, pero no actúa de acuerdo a ese conocimiento. Porque si los hombres hubieran reconocido a Dios, mis amados, lo hubieran glorificado, lo hubieran honrado, lo hubieran agradecido, se hubieran dado cuenta de su condición y se hubieran arrepentido y buscado a Dios. Pero sin embargo, eso no pasó ni está pasando. Es todo lo contrario. Y ve aquí, Pablo nos da cuatro cosas que suceden o por qué suceden. La primera es que Pablo dice que el hombre no ha honrado a Dios. Cuando el hombre deja de honrar a Dios, este es el rechazo del hombre hacia Dios. Está en el, este, esto es el, está en el centro del orgullo y del egocentrismo del hombre, mis amados. Y creo que es uno, de los, es uno de los peores pecados, es el pecado imperdonable, cuando rechazas a Jesucristo, cuando rechazas a Dios. Y no le damos gloria y no le honramos por encima de todo para glorificarlo. ¿Ves el descenso? ¿Ha empezado a ver usted el descenso? Cuando conocemos la verdad de Dios, pero la ignoramos o la queremos hacer a un lado, eso nos lleva a empezar a deshonrar a Dios. No le damos el lugar que le corresponde. Lo sacamos de nuestra vida, porque Él no puede estar ahí si es que vamos a vivir para nosotros mismos. Y lo quitamos, le quitamos la honra, lo deshonramos, no le damos honor, no le glorificamos como Él es digno. No le exaltamos, no le reconocemos que supremamente Él es digno de honor y gloria, reconocer sus atributos, su carácter, quién Él es, su bondad, reconocer su autoridad sobre nosotros. No, al contrario. El reconocer a Dios, su autoridad sobre nosotros, las obras que Él ha hecho, es precisamente lo que el hombre caído se niega a hacer. ¿Ves el descenso? Y después, qué pasa? Lo deshonramos, no le damos su lugar, no queremos darle su lugar. Y después, dice la segunda es que no le dimos gracias. Nos volvemos hombres y mujeres desagradecidos, porque pensamos que al final lo que obtenemos es, es por nosotros mismos. Ya no, ya no tenemos a Dios en su lugar, así es que lo que obtenemos es por nosotros mismos y pensamos que el trabajar que los logros que tengo que la educación que tengo que el llegar a esta universidad o trabajar para esta empresa o hacer esto o obtener esto o hacer esto todo todo es porque yo me he esforzado no gracias a dios y dice que entonces el hombre después de, eso, de, de no darle honor tampoco le dio gracias porque el dar gracias nos mantiene humildes el reconocer que toda buena dádiva viene del Padre que está en los cielos. Pero cuando dejamos de hacer eso y pensamos que es por nosotros, a veces ya ni por la comida oramos. Porque pensamos que, bueno, la, la comida está ahí porque yo trabajo fuerte y yo traigo el cheque a la casa. Lo segundo que pasa, mis amas, es que dejamos de ser agradecidos con Dios. Lo tercero que pasa cuando no le honramos cuando no le damos gracias tercero que pasa dice la, la palabra del señor dice que entonces se hicieron vanos en sus razonamientos esa palabra vanos indica una pérdida de la realidad no estás te desconectas de lo que es la verdad o la realidad nos desconectamos de dios y como resultado como ya no honramos a Dios ya no le damos gracias, nos desconectamos de la realidad, nos desconectamos de la verdad que Dios tiene para nosotros y por lo tanto perdemos el significado y propósito de la vida, mis amados, que Dios tiene para nosotros. Porque solamente la realidad de Dios realmente puede darnos significado y propósito en la vida. Y al negarnos a honrar a Dios, al dejar de ser agradecidos, dejamos a un lado la verdad de Dios para guiar nuestras vidas. Y ya dejando a un lado la verdad de Dios para guiar nuestras vidas, entonces ¿quién nos va a guiar? Nosotros mismos. Y comenzamos entonces nosotros a razonar qué es lo mejor para mí. ¿Lo ve? ¿Ve el descenso, mis amados? ¿De, de dónde está la humanidad? y empezamos a pensar qué es lo mejor para mí y empezamos a tomar nuestras propias decisiones sin pensar en que dios piensa acerca de eso y comenzamos a especular a tener ideologías y filosofías humanas e inclusive a seguir ideologías y como ya no tenemos la guía de dios quiero ahora hacer lo que yo deseo entonces empiezo a buscar en las ideologías y filosofías que afuera me ofrecen. Y empiezo a mirar qué es lo que afuera hacen, porque quizás eso es lo bueno para mí. Y empezamos a actuar como los demás actúan. ¿Lo está viendo, mis amas? ¿Cómo está sucediendo todo? Y terminamos cuando empezamos a seguir las ideologías y filosofías propias o del que el mundo nos ofrece terminamos con conclusiones falsas. Déjeme decirle esto, la única verdad absoluta que existe es la palabra de Dios. Cualquier cosa que no se alinea, cualquier ideología, filosofía, pensamiento que no se alinea con la verdad de la palabra de Dios, lo más probable es que es una falsedad y una mentira. Así es que tú dices, bueno, pero es que en la escuela o allá lo vi o, o me o yo escuché o leí, si no se alinea con la verdad absoluta de Dios, mis amados, lo más probable es que es una falsedad y una mentira. Y muchas personas comienzan a ser guiadas por estas cosas. Cuando la verdad es rechazada, cuando la verdad de Dios es rechazada. La capacidad de conocer o reconocer y percibir lo que es verdadero, mis amados, se pierde. Y entonces llegamos a eso. Nos desconectamos de la realidad y nos volvemos vanos en nuestra manera de pensar. Y eso es lo que empieza a guiar nuestra vida. Y lo que pasa al final es que entonces nuestro corazón se vuelve necio y... Entenebrecido, oscuro. Déjeme explicar eso rápido. Ya vamos terminando. Cuando, cuando comienza a pasar este descenso de no honrar a Dios, no agradecerle, eh, empezar a quitar la verdad de Dios de nuestra vida para seguir otras filosofías e ideologías para guiar nuestra vida, nos entonces nos desconectamos de la realidad y entonces nuestro corazón se empieza a hacer necio. Necio. En el original, más bien quiere decir ignorante. Ignoramos la verdad, ignoramos lo que Dios desea para nosotros, ignoramos y entonces simplemente estamos abiertos a recibir lo que sea y por eso entonces queremos vivir como los demás viven. Y lo como los demás viven es lo normal. ¿Está conmigo, mis hermanos? ¿Dónde está la humanidad hoy? La sociedad en que vivimos. Esto estaba pasando en, 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 uh, en Roma, pero también está pasando hoy en día. Los tiempos no cambian, bueno, el tiempo cambia, los años son diferentes, pero los, tenemos los mismos problemas, mis amados. Entonces, cuando desechamos la falta de la evidencia de Dios, nuestro corazón es entenebrecido. Déjenme explicar eso como, como la, está en la Biblia en el original. Esta es la idea. Esta es la idea como de una esclavitud, pero déjeme explicarlo. Es la idea de que te pones o llegas a un lugar oscuro, ¿sí? porque tiene que ver con oscuridad, y no puedes salir de ahí. ¿Lo está? O sea, es una esclavitud, la manera en que lo explica la palabra. Es, 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 no estás esclavo como amarrado, ¿sí? no estás así, pero estás en un lugar... Está tan oscuro que llegas a un momento en que tratas quizás de buscar dónde está la salud, la salida y no puedes salir de ahí. Vea el descenso. ¿Está viendo el descenso? Y ahora está el ser humano en un lugar, su corazón es entenebrecido, su corazón está en oscuridad de donde no puede salir. ¿Lo ve? Digo, por sí mismo está el factor del poder de Dios que vamos a ver más adelante. Pero por sí mismo no puede salir ya. Y para terminar, el evangelio revela la corrupción del hombre. Y termina el pasaje diciendo el 22 y 23. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por la imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En lugar de glorificar a Dios, en lugar de ser agradecidos con Dios, en lugar de buscar la verdad de Dios, mis amados, rechazaron la, la verdad de Dios, se volvieron necios en su manera de pensar, su corazón fue entenebrecido. Y entonces, estando ahí, es cuando el hombre dice, yo sé, yo tengo la razón, yo tengo la verdad y yo hago lo que me dé mi regalada gana. Y cuando están ahí, mis hermanos, apartados del verdadero conocimiento del Señor, rechazando la verdad de Dios, rechazando la fuente de sabiduría, entonces la gente, mis amados, comienzan a profesar que son sabios en su propio pensar. Y progresivamente comienzan a volverse más y más lejos de la verdad. David declara: el necio dice: No hay Dios. Pues esa misma necedad comienza a engañarnos, creyéndolos, haciéndolos creer, perdón, que son sabios y que no necesitan de un Dios. El hombre natural no puede pensar perfectamente en nada, mis amados. Pero sus pensamientos, sus pensamientos se pervierte más en lo que tiene que ver con las cosas de Dios y su verdad. Porque ahí es donde comenzó todo el problema. Sus ideologías van más lejos, sus filosofías van más lejos acerca de su origen, acerca de su propósito, acerca de su destino, acerca hacia dónde van, acerca del universo, etc. Cambian toda la verdad de Dios. Y la mente desprovista de la verdad de Dios no tiene forma de distinguir entre lo que es verdadero y lo que es mentira, porque ya hay oscuridad. Ya no pueden distinguir en lo que es puro y lo que es impuro. No pueden distinguir entre lo que es finito y eterno, no pueden distinguir en lo que lo que es significativo y lo que simplemente es trivial. No pueden distinguir entre lo hermoso y lo monstruoso. La mente y el corazón del ser humano ahora están completamente abiertos al engaño. Cuando el hombre niega a Dios y no le da el lugar que le corresponde, comienza a buscar sustitutos para llenar ese vacío, mis amados. Que recuerde, fuimos creados como como criaturas para adorar al Creador. ¿Está conmigo? Así nos creó Dios. Él puso la eternidad, dice, en el corazón del ser humano. Y cuando hemos sacado a Dios de la ecuación cuando el ser humano, la humanidad saca a Dios de la ecuación, el vacío continúa ahí. Y es cuando entonces el ser humano comienza a buscar cómo va a sustituir eso. Y entonces comienzan a buscar a sustituir a Dios por imágenes, en otras palabras, idolatría, pero comienza con la idolatría personal. Comenzamos a pensar como Satanás le dijo a Eva: es que vas a venir a ser como Dios. Y comenzamos a creernos que nosotros somos autosuficientes en la vida. Y nosotros somos los primeros dioses en nosotros mismos. Y después de ahí comenzamos a crearnos otros dioses. Saben, nosotros muchas veces los, los cristianos y mucha gente juzga muchas veces a todas esas religiones. Que construyen imágenes ¿sí? y les oran y les da algunos hasta les traen comida. Y, y claro, bíblicamente eso está mal, por supuesto está mal. Pero ¿sabe qué? Esos no son los únicos ídolos que los que la gente se, se hace. Los ídolos que más la gente hace están en el corazón de las personas. Muchos adoran a las riquezas se desviven por las riquezas, por querer tener más. Adoran sus trabajos, sus carreras. Sus familias vienen a ser el centro de sus vidas, sus hijos se desviven por los hijos, como que si ellos fueran el centro del universo. No. Tu matrimonio puede ser tu dios. Las posesiones materiales que tienes puede venir a ser tu dios. Las redes sociales ha venido a ser el Dios de muchos hoy en día. Y mis amados, cada vez que reemplazamos a Dios por algo más importante en nuestra vida, ese es el Dios al que tú sirves ahora. Cada vez que empezamos a descender y a descender y a descender, llegamos al punto de quitar a Dios y comenzar a, a a reemplazar a Dios por otras cosas llegamos inclusive dice a hacernos imágenes de aves de cuadrúpeds o sea en otras palabras de lo creado terminando terminamos adorando la creación y lo creado menos al creador de todas las cosas ahí llegas nuestra maldad mis amados Lo que Dios desea para cada uno de nosotros, aparte de entender estas cosas como cristianos, es que tengamos cuidado de no regresar ahí. Si Dios ya nos ha, a través de su verdad, nos ha rescatado, nos ha salvado, Dios desea que no regresemos hacia eso. ¿Cómo lo hacemos? Comenzando con honrar a Dios. Dale a Dios el lugar debido en tu vida. Que sea Él la prioridad tuya. Porque lo hablamos entre los hombres en estos días pasados. Si hiciéramos una encuesta y dijéramos, ¿quién es la prioridad en tu vida? Todos dijéramos, ay, es Dios. Cierto. Pero si somos honestos con nosotros mismos y empezamos a ver dónde están tus prioridades, no es Dios tu prioridad. Son otras cosas más. Pero Dios dice... Comienza con darme honra. Dame el lugar que me merezco en tu vida. Después, sé una persona agradecida. Dale gracias a Dios por tu vida, por el día que te da, por el trabajo. Reconoce que las cosas que tenemos es por él y para él, para su gloria. Reconócelo. Dale gracias. Y ten cuidado de no buscar la guía en filosofías o ideologías de afuera. Busca la verdad de Dios como tu guía para tu vida. Porque en el momento que empieces a desvagar por ahí en ideologías y, y filosofías humanas o que el mundo ofrece, te vas a confundir. Y poco a poco vas a ir dejando la verdad de Dios. Si no está alineado con la absoluta verdad de Dios Lo más probable es que esté siguiendo Una filosofía, una ideología falsa Y llena de mentira Y eso te va a llevar a otras cosas Eso va a envanecer tu tu, tu razonamiento Y va a oscurecer tu corazón Y cuando el hombre llega ahí No se lo pierda La, la próxima semana cuando el hombre está ahí, ¿qué pasa? La próxima semana vamos a ver las consecuencias de cuando el ser humano llega ahí. Oremos.